las cosas, créelas con seriedad, con responsabilidad profesional, con solidez académica, con brillo. Y el resultado es estupendo. Es un ensayo denso, de pocas páginas, fruto de una investigación cuidadosa. Gonzalo alcanza a plenitud el objetivo que se propuso cuando comenzó a redactar: recuperar las ideas de Vicente Pasos Canqui y demostrar la frescura y vigor de sus planteamientos 200 años después de que fueran escritos, marcados a fuego por la soledad y la distancia del exilio o bajo el apremio exigente e inapelable de la redacción de los periódicos que dirigía. Voy a intentar poner detrás de la vida y de las ideas de don Vicente, insuperablemente descritas por Gonzalo, un boceto de la época en la que le tocó vivir, un poco como el paisaje que los artistas medievales pintaban para recordar el escenario en que se movían los personajes que ocupaban el centro de la tela. Muchas cosas ocurrieron entre 1779 y 1852, el ciclo vital de Pasos Canqui, en el marco de dos grandes revoluciones. La primera, la Revolución Industrial de España, de Gran Bretaña, la máquina de vapor, la industria textil, el algodón de la India al sur de los Estados Unidos, los ferrocarriles y la industria del hierro, aportaron la base técnica de ese acontecimiento que provocó la mutación genética de la estructura económica y social del planeta. Si la economía del siglo XIX del mundo se formó bajo la influencia de la revolución industrial inglesa, su política y su ideología se forjaron bajo la influencia de la revolución francesa, dice Hobsbawm. Nociones subversivas como soberanía popular, igualdad ante la ley, sufragio popular, derechos individuales, libre expresión, prensa libre, fruto del pensamiento de Rousseau, Voltaire, Diderot, tomaron la tribuna y las calles. Como un río de pólvora cruzaron el Atlántico, inspiraron la independencia de Estados Unidos, encendieron la mecha de la Revolución Francesa y se dilataron en el largo territorio del viejo continente en la mochila de Napoleón y sus soldados de la Gran Armée. De algún modo, llegaron hasta los claustros de San Antonio Abad en el ombligo del Imperio Andino y se aposentaron en la pequeña mesa que hacía de escritorio para este mestizo de sangre aymara y española y lo llenaron de ideas y de proyectos. La Revolución Francesa y el genio de Napoleón marcaron el cénit de la gloriosa historia de Francia como la primera potencia europea del siglo XVIII. Luego de Moscú y la derrota frente a la alianza de las monarquías amenazadas, comenzó el declive. Trafalgar y Waterloo, Nelson y Wellington. En esos nombres se anunció la llegada de un nuevo poder. Sobre los restos del naufragio de la Armada Invencible, Inglaterra afirmó su supremacía sobre todos los mares y abrió las puertas del liberalismo político y económico y de la división internacional del trabajo, en la que unos, los más ricos, producen manufacturas y otros, los más pobres, aportan mercado, mano de obra y venden materias primas. Era la primera potencia mundial, ya no solo europea, la primera globalización. Tiempo después se acuñaron expresiones como eurocentrismo o atlanticismo para tratar de resumir en una palabra el poder hegemónico de esa pequeña isla europea durante todo el siglo XIX. Entretanto, del otro lado del océano, Estados Unidos no solo acogía y aplicaba las ideas republicanas, sino que comenzaba a vislumbrar su propio rol dominante en el Nuevo Mundo. Tuvo dos miradas distintas sobre los movimientos de independencia del sur. La primera, defensiva. Alertado por la fuerza expedicionaria de Morillo, entendió que el propósito de los monarcas europeos de la Santa Alianza para acabar con la libertad en Iberoamérica era también una amenaza para la independencia de Estados Unidos, ya que la lucha de ambos era parte del conflicto universal entre libertad y despotismo.
Era además necesario que Estados Unidos, la segunda afirmativa, llevaba la semilla del expansionismo territorial y político norteamericano. No solo había que excluir toda influencia europea en el hemisferio, era además necesario que Estados Unidos ejerciera supremacía económica y política en el espacio que quedaba vacío. Décadas antes de que la frase destino manifiesto entrara en el léxico de la política exterior, el deseo de dominar era una fuerza incontenible en la política norteamericana, recuerda Robert Kagan. La continua expansión territorial de Estados Unidos en el norte del continente y la invasión de México en 1848 confirmaron las más sombrías aprehensiones de Bolivia. Estados Unidos fue más allá. Se propuso crear un sistema internacional propio. Como las Américas del norte y del sur tienen un juego de intereses claramente propios y distintos de los europeos, deberían tener en consecuencia un sistema propio, separado y distinto del europeo, subrayaba Jefferson en carta al gobernador de Luisiana. Y Estados Unidos no paró hasta conseguirlo. Con ese objetivo proclamó la doctrina Monroe primero y la doctrina del destino manifiesto después. A esos dos poderes, Gran Bretaña y Estados Unidos, recurrieron los patriotas latinoamericanos para enfrentar a Francia y España y para impedir la restauración monárquica de la Santa Alianza. Pronto descubrieron que esos nuevos amigos tenían sus propios intereses, que se abrieran los puertos para dominar los mercados. En la visión de los historiadores del norte, la ruptura del monopolio de comercio de España y Portugal con sus colonias fue el cambio más importante provocado por la Revolución Francesa y la era napoleónica por su alcance y duración y su impacto económico y político. Los revolucionarios sudamericanos no tardaron en advertirlo y la simpatía inicial dio paso a un sentimiento de alarma, resquemor y desconfianza que dura todavía. Y puestos a escoger, prefirieron Inglaterra, un poder más distante que no amenazaba con la anexión territorial. América Latina, que dependió de las importaciones británicas durante las guerras napoleónicas, se convirtió en satélite económico y ecopolítico de Inglaterra hasta por mediar el siglo XX. En la tenaz implacable de las ideas y de las armas, colapsó finalmente el Imperio Español, arruinado por tres siglos de intolerancia teológica y despotismo político, incapaz de mantener los vínculos con las colonias, sometido a la humillante condición de satélite y tributario de Francia primero y de Inglaterra después. Las derrotas de los ejércitos españoles en la península, la abdicación de Fernando VII, el desprestigio total de la Junta Central, la anarquía política, el impacto de la Constitución de Cádiz, dejaron a los españoles de América desarraigados y abandonados a su suerte sin saber a qué atenerse. Esas ondas expansivas se encontraron en territorio americano con las fuerzas reprimidas en los largos siglos de ocupación y saqueo colonial y desataron un estado de agitación y movilización social que no dejó sin tocar ninguna institución, que no tuvo límites y que se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Es que, como lo recuerda Lynch, la independencia americana tenía una larga prehistoria durante la cual las sociedades coloniales adquirieron identidad, desarrollaron sus economías y generaron las ideas que los llevaron a nuevas posiciones. La tormenta de las luchas de la independencia, que se extendió casi dos décadas, no se aquietó hasta bien avanzado el siglo XIX. Continuó en la forma de guerras civiles, conflictos fronterizos, anarquía y despotismo militar y civil. Bolivia tardó 59 años hasta que un mandatario completara su periodo constitucional. Argentina 44, Perú 52, Paraguay 75, Chile y Colombia 18, Ecuador 12. El periodo 1820-1870 fue particularmente desastroso. Mientras que el producto de habitante por Estados Unidos creció a 1.4% por año, el de América Latina cayó en 0.5%.
El ingreso por habitante no alcanzó los niveles de la colonia hasta bien avanzado el siglo XIX. Más aún, los nuevos estados independientes delimitaron sus fronteras, instalaron sus aduanas y destruyeron el espacio económico continental del periodo colonial, en contraste con los Estados Unidos, que removieron todas las barreras al comercio interior. Fue en esos días de furor y anarquía que se abrió la brecha de desarrollo económico y tecnológico que separa América Latina de Estados Unidos y que no se ha podido cerrar hasta hoy. La Guerra de la Independencia, librada en el gigantesco escenario geográfico del continente, fue el germen de la conciencia nacional que desencadenó el proceso de formación de los Estados Nacionales de América Latina en el siglo XIX y que dio término al sueño americano de Bolívar, de San Martín, de Santa Cruz, de Pasos Caños. Todos esos acontecimientos dejaron su marca en este hombre incansable y solitario que salió desde Ilabaya, cerca de Sorata, en el alto plano de los Andes, para educarse en La Paz y el Cusco, conspirar en Charcas, participar en la Revolución de Mayo, trabajar con Belgrano y Moreno, polemizar con Monteagudo y Castelli, complotar contra Pueyrredón, dejar los hábitos y casarse en Londres, fundar un estado republicano de corta vida en las costas de la Florida, representar a don Andrés de Santa Cruz en la corte de St. James y en Gibraltar, y darse modos, antes de morir olvidado en Buenos Aires, de dirigir en ese puerto La Gaceta, El Censor, La Crónica Argentina, El Observador Americano, en la Florida, El Telégrafo de la Florida, en Filadelfia sus cartas sobre las Provincias Unidas, en la Isla Amelia la exposición, reconvención y protesta de los agentes republicanos en Florida ante el Ejecutivo de los Estados Unidos, en París el compendio de la historia de Estados Unidos y la traducción del Evangelio según San Marcos en idioma aymara, y en Londres las memorias histórico-políticas y la traducción de Thomas Paine del francés al español. De esa forma, Pasos Canqui, agitador y periodista, dejó su huella junto a la de los otros grandes mestizos de la independencia: Pedro Domingo Murillo en La Paz, José Miguel Lanza y el Tambor Vargas, guerrilleros en Ayopaya, Andrés de Santa Cruz y Calumana, guerrero en Junín. Un par de palabras sobre el presente para concluir. La mención de la Revolución Francesa, de Napoleón, de Fernando VII, del Imperio Inglés y hasta del imperialismo norteamericano llega como un eco distinto, distante, de un tiempo que pasó o que está pasando. Se asoma en el horizonte el perfil más claro de dos nuevos poderes. En el mundo chino, que decidió despertar para cumplir la profecía napoleónica. En América, Brasil. Las fuerzas de la historia los mueven en dirección semejante a la que llevaron las potencias que los precedieron, es decir, precautelar primero sus intereses, marcar su propia zona de influencia, beneficiarse del comercio y las inversiones. Esa es su responsabilidad y a nadie puede extrañar que así actúe. Es que, y esta es la enseñanza de Morgenthau, la gente y los estadistas pueden buscar libertad, seguridad, prosperidad, pueden definir sus objetivos en términos de un ideal religioso, filosófico, económico y social, pero cualquiera sea el camino que busquen, al final el medio es el poder, porque la política internacional, como toda política, es la lucha por el poder. Cualquiera que sea el objetivo final de esa política, el poder es siempre su objetivo inmediato. La constitución de un sistema económico y político sudamericano, UNASUR, desprendido y diferente del sistema panamericano, apareja cambios fundamentales y tiene dos significados que no se pueden pasar por alto. Uno, el gesto de autonomía respecto de Estados Unidos, a cuya sombra se levantaron mecanismos hemisféricos como la OEA. Otro, el despunte de Brasil como potencia económica dominante en la región y el fin del subsistema sudamericano de balance de poder que tuvo a la Argentina como uno de sus puntos de referencia. Es que ha comenzado
el tiempo de la Pax Brasileña. Ustedes, los hombres de la nueva generación, tienen que descifrar los retos que trae la nueva realidad en la hora de la segunda globalización y del cambio tecnológico. Les puedo asegurar que no son menores que los que nos acompañaron en los dos siglos de vida independiente, pero encuentran a una nación más hecha, con gente mejor preparada, que conoce y ocupa todo su territorio, que terminó por afirmar su propia identidad y que tiene a su alcance medios que sus antecesores no supieron o no tuvieron. Antes o al mismo tiempo, tenemos otra tarea que cumplir. Aquí estamos en la misma posición que ocupara don Vicente Pasos Cañas, defendiendo las mismas ideas que lo motivaron en su tiempo: soberanía popular, resistencia al despotismo, defensa de la república, igualdad ante la ley, sufragio popular, derechos individuales, libre expresión, prensa libre. No han perdido nada de su lustre. Grandes imperios llegaron y pasaron, y sin embargo esas ideas no solo sobrevivieron intactas, ganaron fuerza. Son la bandera de miles y millones de hombres y mujeres en todo el planeta, y con más razón en este pueblo curtido en mil batallas. Yo estoy seguro, contra la opinión de los pesimistas, que estamos mucho más cerca de lo que parece para convertirlas finalmente en realidad y así rendir el homenaje que todavía espera don Vicente Pasos Cañas.